noche nos encontramos con Lince Dorado. ¿Y qué más? Ahora te enfrentas, pues, ¿qué más con el mismo Conde? Y sales ganador de esta lucha, ¿no? Claro que sí, ahora tuvimos un rival, pero más que todo, se vieron las ganas y el esfuerzo que le echó uno, y por eso sigue siendo uno el campeón. Y como dicen, ganamos y es lo bueno, es lo bueno. Bien, ¿qué más? Vemos que todavía sigues campeón sobre este campeonato que se ha jugado semanas atrás en Arena Luis Verdía y que se llama el campeonato sobreviviente, ¿no? Así es, se llama sobreviviente. Y aquí, pues, como dicen, traes el cinturón y tienes que echarle ganas y dar la casta por donde sea para poder sacarlo adelante y ver que hay un solo campeón. ¿Estás preparado para todos los rivales que, pues, ahora que están que vienen hacia contigo? Claro que sí, estamos preparados al 100%. Para el rival que sea, estamos preparados. Sabemos que no pueden ser rivales nada más de Ocotlán, Jalisco, pueden también venir, ¿qué más? Guadalajara, luchadores de fuera también que pueden, pues, retarte por este campeonato, ¿no? Claro que sí, y más que todo, luchadores de aquí son buenos y esperamos que vengan de Guadalajara o de México o donde sea, pero mientras esté uno capaz y al 100%, va a dar todo uno ahí arriba o puede ser el campeón. Pues agradecemos tus palabras, Lince Dorado. ¿Qué dice a tus aficionados que te están viendo a través de Lucha Libre Celegonce? Mira, le decimos que gracias a Dios seguimos siendo campeón y esperamos aquí que se vengan a la Arena Verdía para que vean la calidad de lucha que hay. Agradecemos tus palabras, muchísimas gracias. Gracias. Esta noche nos encontramos con Conde, ¿qué es lo que sucede en esta primera lucha, este mano a mano? Pues que con Lince Dorado parece que hay un descuido y te descontrolabas y confías esta lucha, ¿no? Pues, más que nada son errores que pasan. Esta vez, pues, por desgracia, las porras me traicionaron. Al momento de querer tomar las alturas, hubo un pequeño resbalón que me costó tener esta lucha. Son golpes en la cabeza que, la verdad, parece no tener gran impacto, pero sí, afectan mucho. ¿No te gustaría ahora una revancha más? Busque más por el campeonato que tiene Lince Dorado, que es el campeonato sobreviviente que tiene en su cintura. Me encantaría poder volver a retarlo por ese campeonato. Ya una vez tuve el honor de ser campeón, pero una lesión me costó perderlo y qué mejor manera de volver a las alturas que recuperar algo que se podría decir por derecho. Queridos tus aficionados que nos ven alrededor de la República Mexicana a través de Lucha Libre Celegonce, pues que pues ahora pues está aquí Conde. Pues un saludo y más que nada, gracias por apoyar este hermoso deporte. A pesar de los errores y los riesgos que se corren arriba del ring, hoy quedó demostrado una mala caída y esta vez corrí con suerte de solo perder la lucha, pero ha habido accidentes en los que sí es necesario incluso una ambulancia. Pero gracias por todo ese apoyo y gracias por apoyar a la Arena Verdía. Bueno, muchísimas gracias y estamos atentos de la carrera de Conde y hacemos tus palabras. Pues gracias a ustedes también por la entrevista y pues próximamente cosas grandes de parte del Conde, algunas luchas importantes que pueden venirse, campeonatos o apuestas, aquí estamos a la orden para lo que sea. Gracias. Esta noche nos encontramos de Ocotlán y qué más con Zafir y Loquito Méndez. Vemos la habilidad y actividad sobre los oponentes que se enfrentaron esta misma noche y demuestran la capacidad, ¿no?, sobre los oponentes que tuvieron de rivales, ¿no? Sí, claro que sí. Fíjate que son rivales demasiado fuertes en la arena, pero siempre, semana con semana, preparándonos, entrenando y sobre todo dando el 100% por toda esta gente que viene a su Arena Luis Verdía. Oye, tu opinión sobre tus rivales. Como lo dijo mi compañero, nuestros dos rivales son fuertes, lo sabemos, pero hemos demostrado que podemos con ellos y más. Así que para el que sea de cualquier arena, aquí estamos preparados para quien quiera.
Oye, en Guadalajara hay muchos luchadores como equipo. ¿Qué más? Los Stone Brooks, los Guanatos Bro, ¿qué más? Black Golden, Ciro Junior, ¿les gustaría enfrentarse a luchadores de Guadalajara, Jalisco, de allá de aquel lado? Por supuesto que sí. Es un sueño para nosotros demostrar la calidad que tiene Ocotlán. Así, Guadalajara, México, donde sea, estamos preparados para lo que quiera. Pues nada más, agradecemos sus palabras y pues nada más y menos, ¿qué dicen a sus aficionados que nos ven alrededor de la República Mexicana? Lucha Libre Select 11. Que sin ellos no somos nada, nosotros venimos por el público. El público es lo que hacen los luchadores. Así que agradecido con toda esta gente que domingo con domingo está aquí con nosotros. Claro que sí, como dice mi compañero, toda esta gente es y es siempre la que nos hace ídolos. Ellos deciden si somos ídolos o no, si nos abuchean o nos aplauden. Y como dice mi compañero, más que nada solamente agradecer a toda la gente que nos apoya aquí y por fuera. Y como todo, a toda esa gente que nos ve, un saludo desde Ocotlán, Jalisco, Zafiro y Loquito Méndez presentes. Gracias, gracias por sus palabras. Esta noche nos tratamos de encontrar qué es lo que sucede sobre sus oponentes. Vemos que tratan de imponer sobre esta lucha, ¿no? Doctor Muerte, hijo del doctor, nieto del doctor Muerte. Pues son unos elementos que ya los conocemos, que hemos estado siempre con ellos. Son muy duros en el entrenamiento que ellos traen y hemos tratado de estar a su nivel. Dice que buscaron una revancha, que quiere una revancha sobre esta lucha. Una revancha, el día que quiera, loco, ya lo traigo entre ceja y ceja. No es la primera vez que me la hace. A Zafiro también es novato, pero es bueno, muchacho. Pero la próxima, no la pagan. ¿Están preparados para cualquier rival que venga próximamente en Ocotlán? O de fuera también, que posiblemente pueden llegar luchadores pues, de Guadalajara, de otros estados. Yo creo que tenemos el entrenamiento suficiente para enfrentarnos a quien sea. De eso se trata, estar siempre preparados para los elementos que puedan venir a todos. Yo me he enfrentado al Vaquero Junior, al Joker, muchos elementos de la Coliseo, ciertamente son muy buenos, pero nosotros estamos preparados para ellos y para el que sea. Yo soy alumno de la Arena Jalisco, duré 2 años ahí entrenando con Tito García, yo creo que sería una buena más volver a estar en esa arena. Estamos abiertos a la arena que nos necesite, aquí estamos, Ocotlán, Jalisco. Agradecemos sus palabras, algunas palabras para los aficionados que nos acompañan a la República Mexicana de Lucha Libre de CNConce. ¿Cómo estás? Un saludo para toda la raza. Y arriba los rudos, raza. Vengan a la Arena Luis Verdía, donde hay de veras el mejor talento que pueda haber. Gracias.
los brillantes Junior y Kraken están presentes sobre esta lucha, y qué más, quiere una revancha con lo sucedido sobre esta noche. Sí, no, fue una lucha muy dura, pero hay que los quiero para seguir demostrando que Kraken tiene lucha. ¿Tu opinión sobre tus brillantes, brillante? Bueno, son muy buenos, la verdad. Es primera vez que vengo aquí a Ocotlán. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, que me están recibiendo muy bien. Oye, creo que no se veía venir tu presencia, ¿no?, sobre esta lucha. Creo que un compañero salió mal y pues vienes a apoyar a este cartel, ¿no? Sí. Estaba ocupado y me marcaron y pues tuve que venir a presentar el programa, ¿verdad? Es parte de nuestra profesión y pues aquí andamos. Comentaba el Latin World Boiler, decía que, pues, que no estaba preparado, que llegaron, que iba a revancha, que nada más y menos, pero que ahora que de nueva naturaleza, los carteles de próximo evento 19 de diciembre, por ahí tendremos otra cartelera más, en donde vendrá. Muchísimas gracias, brillante, ya se quedó este lado. Y pues gracias por estar con nosotros, con el disco. Y gracias a los aficionados, Para que vean buena lucha, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, brillante Junior, también. Como ustedes, muchas gracias, que siempre están al pendiente de nosotros. Muchas gracias. Gracias.